Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa de hoy sábado 4 de abril para brindarles el estatus COVID. Nos acompañan don Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social y don Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia. Recibimos el reporte COVID por parte del doctor Rodrigo Marín. Buenas tardes. Eh, quiero comenzar enviándole un abrazo fraternal a todo el personal de salud del país y agradecerles de todo corazón por todo el esfuerzo. También felicitar a todos los que están acatando las medidas del Ministerio de Salud y el Gobierno de la República. Igualmente, quiero recordarles a los que no lo están haciendo que esto no es un juego, que es una pandemia mundial y que a nivel mundial ya se han confirmado más de un millón de casos. Y de esos 63,924 personas han fallecido. Con relación al país, este sábado se registran eh, 435 casos confirmados por COVID-2019, con un rango de edad entre 1 a 87 años. Se trata de 212 mujeres y 223 hombres, de los cuales 404 son costarricenses y 31 extranjeros. Se registran hasta el momento. Casos positivos en 51 cantones de las siete provincias del país. Por edad, tenemos 392 adultos, 28 adultos mayores y 15 menores de edad. A este momento, se han descartado 4,219 personas y 13 personas se registran como recuperadas. Y se contabilizan, lamentablemente, pues dos fallecimientos hasta el momento. En total, hay 25 personas hospitalizadas. De las cuales 13 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad entre los 24 a los 85 años de edad. El Ministerio de Seguridad Pública reportó también un total de 785 partes por infringir la restricción vehicular durante la tarde, noche de este viernes y madrugada de este sábado. Cuatro de estos conductores tendrán que pagar un monto de 110 mil colones. Luego que la ley que endurece los castigos por desacato a los lineamientos del Ministerio de Salud fuera publicada en el diario La Gaceta durante la medianoche. Adicionalmente, las autoridades hicieron 888 partes por otros casos y fueron sorprendidos cuatro conductores en estado de ebriedad. Muchas gracias, doctor. Escuchamos el mensaje del doctor Mario Ruiz. Buenos días. Eh, primero quiero agradecerle profundamente a todos los funcionarios de la institución que suspendieron sus vacaciones de Semana Santa. Miles de funcionarios de la institución, eh, del personal de enfermería, personal de aseo, personal de vigilancia, eh, médicos generales, médicos especialistas, decidieron suspender sus vacaciones de lunes y martes y miércoles santo para apoyar. Este, en la atención de toda esta emergencia COVID. Mis profundos agradecimientos a todos estos funcionarios. También quería contarles y hablarles respecto a qué es una unidad de cuidados intensivos. Muchas personas me han preguntado por correo electrónico o por Facebook qué que es una unidad de cuidados intensivos y que por qué estamos tan preocupados de que estas unidades no den abasto. Las unidades de cuidados intensivos son el sitio más especializado que hay en un hospital son cubículos con una cama donde además hay monitores, hay máquinas de infusión, hay equipo este muy costoso, altamente especializado que permite salvarle la vida a pacientes que presentan una condición muy delicada. Son pacientes que por lo general necesitan que se les meta un tubo a través de la boca que llegue a los pulmones para poder ventilarlos y además tiene que haber una máquina de ventilación mecánica asistida para que el paciente pueda respirar. Son pacientes que están sedados que muchas veces hay que ponerlos boca abajo para poder ventilar y en el país contamos aproximadamente con 140 cubículos de cuidados intensivos. De estos 140 cubículos, normalmente el 80% está ocupado. Eso quiere decir que con los cubículos que contamos para poder atender pacientes COVID, graves que requieran cuidados intensivos es limitado. Por eso fue que ampliamos la, la capacidad del escenario, pero en el escenario se van a tener pacientes leves y moderados, porque el personal que se requiere para la atención de pacientes COVID complicados es personal muy especializado. Es de ahí la preocupación que tenemos como institución y como país de que si esta situación sigue escalando en la medida que va, por ejemplo, hoy ya tenemos 13 pacientes a lo largo del país utilizando unidades de cuidados intensivos para el manejo de este, de este tipo de complejidad. Si esto sigue aumentando en, la, en el ritmo que va, no vamos a dar abasto. Aunque hiciéramos otra unidad como el CENARE, no podríamos dar abasto. Y por eso es tan importante el hacerle caso a las disposiciones que establece el Ministerio de Salud. Eh, las unidades de cuidados intensivos para que ustedes tengan un ejemplo, una cama hospitalaria por lo general este, entre equipamiento y el personal se pueden invertir mil dólares diarios en una unidad de cuidados intensivos se pueden invertir hasta 20 mil o 30 mil dólares diarios entre tratamiento y equipamiento para que los pacientes puedan recibir atención y además el personal especializado intensivistas, neumólogos este, es personal muy escaso a nivel nacional las enfermeras de cuidados intensivos son enfermeras que se han capacitado durante mucho tiempo para dar este tipo de atención y son enfermeras que han hecho inclusive una maestría especializada en cuidados intensivos. Si países como España, Italia, Francia, Nueva York, Estados Unidos están saliéndose de control porque no dan abasto en unidades de cuidados intensivos, imaginémonos lo que podría pasar con nosotros, que a pesar de ser uno de los países que cuenta con mayores cu unidades de cuidados intensivos en la región, este, son 140 cubículos de los cuales el 80% está ocupado en estos momentos. También yo quiero hablarles acerca del equipo de protección y la cantidad de equipo de protección personal que contamos en la institución. Desde enero nos dimos a la tarea de comprar todo lo que estaba disponible en el mercado en cuanto a equipo de protección personal para nuestros funcionarios. Este, como ustedes saben, esto es un evento mundial, es una pandemia global donde todos los países del mundo están tratando de comprar equipo de protección. Nosotros pudimos comprar lo que existía en el mercado costarricense y ahorita estamos tratando de comprar en China, en, en Estados Unidos, en donde haya equipo de protección disponible. De hecho, ayer recibimos una donación de la República Popular de China de mascarillas, este, de pruebas diagnósticas, la cual agradecemos profundamente a, a la República Popular de China. Eso nos va a dar un respiro, pero tenemos que entender que el equipo de protección personal que existe en el mundo es limitado y por eso hay que hacer un uso racional de estos equipos de protección. Este, en estos momentos no hay escasez de equipos de protección. Pero nosotros, a pesar de que nos estamos dando a la tarea de buscar en todo el mundo dónde comprar, tenemos que saber que todo el mundo está tratando de comprar al mismo tiempo este equipo de protección personal. También por eso es que a nivel local... Sea, eh, a través de la Universidad de Costa Rica, del tecnológico, de empresas privadas están abasteciéndonos y ayudándonos a producir equipo de protección personal. Como dice el doctor Macaya y como él dijo ayer, en estos momentos nosotros como país tenemos que autoabastecernos de equipo de protección personal mientras logramos contratar y, y comprar más equipo. Muchas gracias. Gracias doctor, su mensaje, don alexandre Solís. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primera instancia, como lo hago siempre, mi mensaje para motivar, para instar a toda la ciudadanía a que permanezcamos en casa. Si no tenemos razón para salir y no nos corresponde hoy nuestro día de abastecimiento, no salgamos en la medida de lo posible, quedémonos en nuestra casa para que juntos y juntas podamos lo más pronto posible salir de esto y que menos gente nuestra se enferme súbitamente. Quiero mencionar que... Como lo dije hace dos o tres días, hemos tenido una gran participación e iniciativa del sector privado y también de personas y organizaciones no gubernamentales para solidarizarse. Con las personas que han sido afectadas directa o indirectamente por el COVID-19. En ese sentido, ya llevamos más de 300 empresas que se han sumado, empresas y organizaciones que se han sumado a este enlace, y varias cadenas de supermercados, organizaciones locales, asociaciones privadas, asociaciones de condominios, han estado también eh, participando activamente de esta colaboración y desarrollando campañas. Como es normal en este tipo de situaciones de emergencia, la solidaridad aflora y es necesario que también tengamos una red de control y transparencia, sobre todo para poder rendir cuentas. En este sentido, agradecemos a todas esas organizaciones que se están sumando a la solidaridad y a la coordinación para que se enlacen con la Comisión de Emergencia, con los comités municipales de emergencia, para poder trabajar más ordenadamente este proceso. Asimismo, desde el gobierno hemos integrado una mesa más de coordinación para el apoyo humanitario por parte del sector privado, de modo tal que tengamos una línea de comunicación directa con este sector. En esta mesa se ha incorporado el despacho de la primera dama, el Ministerio de la Presidencia el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministro de Coordinación y Enlace con el Sector Privado, junto con la institución que represento, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia. Hemos habilitado una plataforma de registro para esta coordinación, para que las empresas se puedan registrar directamente en esta plataforma como una herramienta auxiliar al correo que ya teníamos disponible. Esta plataforma estará disponible a partir de mañana en la dirección www. .cne.go.cr. Lo que haremos es que al registrar el tipo de ayuda que están ofreciendo o campaña que se desea realizar, nosotros en menos de 24 horas emitiremos una nota de autorización. Y esto soy muy enfático en mencionar que solamente se permitirá el desarrollo de las campañas autorizadas eh, oficialmente para evitar especulaciones, estafas y cualquier otro tipo de de práctica que vulnere la economía de los costarricenses. Posteriormente, una vez iniciada la campaña, formalizaremos un convenio en un plazo máximo de cinco días, lo cual nos permitirá establecer el mecanismo de transparencia, rendición de cuentas que nos exige la Ley Nacional de Emergencia y todo el marco normativo costarricense. Es importante mencionar que la CNE forma parte de la red de transparencia institucional liderada por la Defensoría de los Habitantes y por eso debemos ser muy, muy exhaustivos en este... En esta coordinación. También mencionar para finalizar que todos nuestros comités de emergencia, integrados por las diversas instituciones del Estado costarricense, están activos en todos los cantones del país y en las regiones también. Así que la coordinación local también se puede hacer de parte de las organizaciones por estos comités de emergencia eh, que eh, tienen establecidos sus mecanismos locales de coordinación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Iniciamos un periodo de consulta. Noticias Columbia pregunta: ¿Por qué están aumentando las hospitalizaciones por riesgos asociados o porque las personas están acudiendo tarde por la atención médica? Doctor Marín. Bueno, ante esa pregunta es justo decir que es una enfermedad en curso, que todos los días aumentan los casos y que es una enfermedad que no dura poco, por decirlo de alguna manera. Es decir, dura eh, para recuperar a una persona, estamos desde los 14 días e incluso hasta 21 días. Eh, a nivel mundial, en este momento Costa Rica tiene 435 casos, de ellos 41 en total han necesitado hospitalización. A nivel mundial estábamos viendo que, que se podría, las estadísticas hablaban de un 20%, Costa Rica, pues gracias a Dios apenas llevamos un 9.4% de hospitalización y eso es un dato a tener en cuenta en este momento. Es decir, los, las hospitalizaciones van a, a ir en aumento porque es una enfermedad en desarrollo y que incluso pues las estadísticas mundiales hablan de un 20%. 89.1 pregunta. Ayer no quedó claro si a los recuperados se les da orden de aislamiento durante un periodo específico. ¿Cómo debe comportarse la gente ya recuperada? ¿Se les da seguimiento o control? Doctor Marín. Vamos a ver. Eh, el país está siguiendo estrictamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En este momento, eh, pues para recuperar una persona tiene que tener dos exámenes en un lapso de 24 horas negativos. Eh, como lo comentaba en la... La pregunta anterior, eh, hay personas incluso que se le han repetido cuatro o cinco veces el examen, es decir, estamos siendo demasiado estrictos con estar seguros de que esa persona eh, está negativa. Eh, tan pronto esté negativa en, con dos pruebas en 24 horas, esa persona puede tener una vida totalmente normal. También consultan, entre los nombramientos del Centro Especializado COVID, ¿hay o habrá el de un epidemiólogo exclusivo para atender los pacientes que estarán ahí, doctor Luis? Sí, en el centro especializado COVID se están manejando pacientes con complejidad leve a moderada. Actualmente se está dando apoyo desde el nivel central con todo el departamento de epidemiología a través de la doctora Giselle Guzmán este, al, al, al centro como tal. Actualmente ya tenemos internados dos pacientes en el centro. Esto evidencia que esta enfermedad está aumentando. Estos pacientes están siendo manejados en conjunto con epidemiología del nivel central. Delfino Consulta. Me gustaría saber qué pruebas de calidad se le hacen o harán a las pruebas de diagnóstico de COVID-19 que son donadas o compradas. Recientemente la prensa internacional informó que un cargamento de pruebas donadas por China a un país en Asia se dañó por mala temperatura durante su transporte, doctor Marín. Bueno, el país ha sido estricto también en el tema de, de la liberación de las pruebas, qué pruebas hacemos o no y, y cuáles no hacemos. Eh, todas las pruebas que estamos haciendo en este momento están aprobadas o validadas por la Organización Mundial de la Salud, son RTPCR todas y que eh, hemos liberado los que han cumplido con esas condiciones. Y también seguimos haciendo el control de calidad en el Inciensa de Costa Rica. Doctor Marín, también nos consultan de Delfino si sabemos el número de personas que están a la espera de su certificación de recuperación. En este momento es una enfermedad en curso, como lo decía, es una enfermedad que comenzó el día 6, es decir, uno diría 14 días, pues el 20 ya empezaríamos a tener casos recuperados. En este momento tenemos 13, como les comentaba, hay algunos que duran hasta 21 y 22 días para tener las dos pruebas negativas. En este momento están en ese proceso aproximadamente unas 30 personas. Eh, un medio regional de Limón nos pregunta, doctor Marín, nos hace varios cuestionamientos. ¿Cuáles pruebas se están haciendo en Limón? ¿Cuántos ensayos por influenza han montado? ¿Cuántas PCR se han hecho ahí? ¿Cuántos se han mandado a ¿Cuántos casos sospechosos han valorado o descartado en Limón? ¿Cuántos diagnósticos de neumonía o por otras causas se han registrado en los sistemas en las últimas tres semanas? Bueno, yo quiero responder que, que a nivel nacional se hacen las mismas pruebas. Es decir, eh, hay una red de servicios que no. Que no excluye a Limón, todo lo contrario, está dentro del sistema nuestro. Y las pruebas que se hacen en San José son las mismas que se hacen en Limón. Eh, en Limón incluso han aumentado considerablemente las tomas de muestra en la búsqueda, ¿verdad? En este momento, pues tienen apenas un caso. No es para preocuparse, pero también es para seguir trabajando y buscando. El país está eh, realizando un esfuerzo también con relación a la búsqueda de casos a través de los sitios sentinelas. Eh, hemos aumentado esa capacidad a nivel nacional con lo cual prácticamente pues, estaríamos cubriendo todo el país incluyendo limón para eh, tener pues eh, una fotografía mucho más cerca de lo que está o no pasando ahí. Doctor Ruiz, usted quiere ampliar sobre ese tema. Sí, con respecto a las pruebas este, que nos donó la República Popular de China, son pruebas de altísima calidad. Este, de hecho, eh, en nuestro laboratorio las ha realizado con ellos, son pruebas de PCR, lo que nos va a permitir eh, ampliar nuestra capacidad de, de diagnóstico en cuanto al, al COVID. También recalcar que actualmente se realizan pruebas solamente en los hospitales nacionales y en el Hospital Nacional de Niños y en el INCIENSA. Esto porque son pruebas muy especializadas, pero ya estamos adquiriendo equipos y adquiriendo pruebas para regionalizar todo esto que tiene que ver con el testeo de pacientes sospechosos de COVID en conjunto con el Ministerio de Salud para testear la mayor cantidad posible de pacientes. De hecho, ya adquirimos 125 mil pruebas que están pendientes de llegar al país este, de PCR, que es reacción en cadena de polimerasas, que es lo que se necesita actualmente para diagnosticar esto de manera este, segura y se van a distribuir a lo largo y ancho del país. Doctor Marín, el mismo medio regional también nos consulta. El comportamiento de la pandemia se mantiene creciendo en todo el mundo. En Latinoamérica, Chile, Colombia y Panamá están siendo afectados grandemente. Sin embargo, en Costa Rica se mantienen debajo de los 500 casos positivos. Estadísticas mundiales hacen pensar que algo podría estar pasando con el diagnóstico en nuestro país. O no se están diagnosticando y están subregistrados o son asintomáticos y no se les está haciendo la prueba. Su respuesta. Bueno. Se han hecho 4,654 tests a nivel nacional. Eh, estamos implementando, como decía, los sitios centinela. El doctor acaba de decir que la caja acaba de adquirir en una época en que es difícil adquirir, porque eso es muy importante decirlo, 125,000 mil pruebas. Es decir, eh, solamente me queda, pues, pues felicitarnos. Es decir, el país va a aumentar la capacidad diagnóstica. Eh, es, es real vamos a aumentar la capacidad diagnóstica en este momento tenemos una capacidad diagnóstica considerable vamos a aumentarla de forma progresiva y como decía el doctor ruiz incluso va a llegar a, a hospitales eh, regionales con lo cual podemos aumentar esa capacidad y también con esta búsqueda que vamos a hacer exhaustiva en sitios centinelas y en lugares calientes pues tenemos, podremos tener seguramente una mejor fotografía del país. Doctor Ruiz. Sí, aquí es importante recordar que la prueba es una prueba diagnóstica, no es una prueba terapéutica. La prueba lo que nos indica es que hay un paciente que dio positivo por COVID. Lo, lo, lo ideal es que las personas no den positivo que las personas tomen las medidas de aislamiento social, que se laven las manos, que usen el protocolo del estornudo y que no lleguen a requerir ni siquiera una prueba. También es muy importante que con los pacientes de COVID un alto porcentaje, de hecho hay estudios en, 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 en Groenlandia que indican que el 50%, estudios en Nueva York que han re, reportado que el 30% de los pacientes se manifiestan asintomáticos. Eso quiere decir que una persona asintomática que va y visita a los abuelitos o visita a los papás que son adultos mayores, podría contaminarlos sin saber. Por eso es tan importante hacerle caso a las instrucciones que está emitiendo el Ministerio de Salud y el gobierno en cuanto a por qué no tenemos que hacer fiestas, por qué tenemos que aprovechar la Semana Santa como un, un, una oportunidad que nos están dando al país de que esto disminuya. Esto apenas está empezando. Estamos empezando el segundo tiempo de un partido de fútbol el cual tenemos que ganar. Y para eso es tan importante las medidas de aislamiento social. La prueba es una prueba diagnóstica, no es un tratamiento para la enfermedad. El tratamiento para la enfermedad se da a través de la hidroxicloroquina o, o, de, o de lo que determinen los intensivistas en determinados casos, pero si una persona con factores de riesgo padece la enfermedad, es muy probable que se complique y, y vaya a requerir una unidad de cuidados intensivos. Doctor Ruiz, de hecho nos, nos piden ampliar eh, que comprendieron que el país solo tiene 140 camas para cuidados intensivos y de esas ya el 80% está ocupado. Sí, eh, las camas de cuidados intensivos se utilizan para pacientes que padecen patologías complejas y que eh, hay que salvarles la vida por ejemplo pacientes que sufren infartos y que requieren una unidad de cuidados intensivos, pacientes que tienen accidentes vasculares cerebrales, pacientes que sufren accidentes de tránsito y son llevados a sala de operaciones y después requieren soporte ventilatorio o soporte con medicamentos para que el corazón siga latiendo. Estas estas emergencias siguen llegando. A los hospitales. De hecho, el 60% de las camas de los hospitales en estos momentos están llenas con pacientes que se ingresaron por los servicios de emergencias. Es decir, pacientes que tuvieron infartos, pacientes que tuvieron diabetes descompensada y, y, muy, y un alto porcentaje de estos pacientes requieren una unidad de cuidados intensivos. Por eso es tan importante que le hagamos caso a las medidas que está estableciendo el Ministerio de Salud para que las unidades de cuidados intensivos den abasto. Hacer una unidad de cuidados intensivos no es fácil, es muy complicado. Complejo. Requiere personal especializado de todo tipo, desde enfermeras hasta personal, este, el, el personal de aseo que trabaja en una unidad de cuidados intensivos también es personal muy especializado. Así de complejo es la creación de estas unidades. Doctor Ruiz nos consulta. Se dice en redes sociales que en el Hospital de San Carlos hay seis personas en cuidados intensivos, que por ello se prohibió la visita de pacientes y se aislaron varios salones. ¿Es cierto o no que el Hospital de San Carlos está en esta condición? El Hospital de San Carlos, en la unidad de cuidados intensivos, actualmente hay cuatro pacientes que están requiriendo soporte ventilatorio. Es decir, pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y que tuvimos que ponerle un tubo por la boca para que los pulmones les llegue oxígeno y que los pacientes estén vivos. De estos pacientes, uno dio positivo por COVID. Este, el resto, aparentemente, según lo que nos han reportado, dio negativo, pero eso no quiere decir que, que el, el virus no esté en esa zona. Por eso es tan importante las medidas de aislamiento social. El medio que Torta nos consulta. Según el último informe especial de la CEPAL ante la epidemia COVID, en el 2018 solo siete países de la región contaban con más camas de hospital por cada mil personas que el promedio mundial. Costa Rica no aparece entre estos y está muy por debajo de la media mundial. De acuerdo con un gráfico de la CEPAL, basado en un dato del 2018, tenemos una cama por cada mil personas y un médico por cada diez mil habitantes. Estos son datos del 2014. ¿Respaldan esos datos? ¿Cómo podrá ser? de frente al país hasta ante la emergencia nacional por COVID con estas limitaciones, doctor Ruiz. Ok. Estamos haciendo desde el 23 de enero todo lo humanamente posible y más para lograr dar atención a los pacientes que padezcan COVID y al mismo tiempo po poder atender las urgencias y al mismo tiempo darle tratamiento a los pacientes crónicos. De hecho, se están distribuyendo medicamentos a las casas de los pacientes, se están dando consultas por telemedicina, se están dando consulta indirecta por videoconferencia, por llamada telefónica. Los residentes están dando un rastreo a todos los pacientes que dan positivo y también a pacientes que padecen patologías crónicas para que no se descompensen. Desde hace mucho Años el sistema de salud costarricense, en conjunto con el Ministerio de Salud, ha establecido la estrategia de fortalecer el primer nivel de atención. Todo lo que tiene que ver con EVAIS, con áreas de salud, no solamente con, la, con, con el fortalecimiento de hospitales, que de hecho se ha venido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Nosotros en la caja tenemos aproximadamente 5.400 camas. De esas 5.400, el 60% por estadísticas usuales va a estar ocupadas por pacientes que ingresan por los servicios de emergencias. De, a estas hay que restarles un porcentaje que son las pacientes de las camas pediátricas. Gracias a Dios esta patología hasta el momento no ha afectado a la población pediátrica. El resto de camas que nos quedan no son camas especializadas, son camas que a pesar de que aumentamos la capacidad instalada reforzando en el CENARE, son camas donde lo, el paciente lo que puede recibir es tratamiento médico básico. Por eso es tan importante y por eso es que lo que ha pasado en otros países podría llegar a ocurrir aquí si la población no acata las medidas de distanciamiento social. Son camas muy especializadas las cuales están en una cantidad muy limitada, este y con pacientes muy complejos que padecen patologías crónicas, los cuales si se infectan de COVID, probablemente van a tener una evolución muy tórpida. Tórpida quiere decir que van a tener una evolución muy mala, que va a requerir ventilación mecánica asistida o el uso de medicamentos muy especializados para que puedan sobrevivir. Don Alexander, ahora noticias nos consulta. El jueves se habló de utilizar los ferries para alimentos y vehículos de emergencia. Hoy nos reportan traslado de turistas. ¿Qué control están ejerciendo y qué sanciones podrían haber para las navieras? Bueno, efectivamente se eh, indicó que el ferry se iba a utilizar únicamente para transporte de carga y transporte de vehículos oficiales o de emergencia. En este caso particular se coordina con la dirección correspondiente del MOP para que se investigue y se proceda como. Corresponde en estos casos. Nos consultas de Canal 13. ¿Podrían indicar si entre los recuperados de ayer está el caso que había dado positivo en Limón? Bueno, ha sido una política nuestra no dar datos de pacientes. Tenemos 13 recuperados en este momento y 30 personas que están buscando la recuperación también. Doctor Ruiz, ¿usted desea ampliar sobre eso? Sí. Este, con respecto a la provincia de Limón... Gracias a Dios en estos momentos solamente un paciente ha dado positivo en esa zona. Pero eso no quiere decir que no podrían haber más pacientes que sean asintomáticos. Por eso es tan importante recalcar las medidas de aseo, las medidas de higiene y el aislamiento social. Eh, yo tengo información de que hay personas que han dicho que se van a ir a la playa porque en la playa no se van a enfermar de COVID. Este, eh, vean el caso de Panamá. Panamá es un clima caliente, es un clima cálido y tiene muchísimos casos. Entonces no se trata del lugar donde vivamos, se trata de las medidas que estemos tomando como sociedad. Nos consulta el semanario Universidad. ¿Cuál es la respuesta ante la consulta de los sindicatos de enfermería al respecto? Primer punto, ¿por qué razón se está restringiendo al personal de enfermería que atienda pacientes positivos por COVID el uso de mascarillas N95 durante su jornada laboral? Y si solo para algunos procedimientos especiales se puede usar, doctor Ruiz. Ok, primero hay que recalcar lo que dije al inicio: el equipo de protección personal que tenemos en estos momentos es lo que hay en el país. Estamos comprando todo lo que se puede a nivel internacional, pero de hecho ayer en China, cuando este, este, eh, un país de Europa trató de comprar equipo de protección personal, otro país llegó con plata en efectivo, y lo pueden leer en un periódico nacional de aquí de Costa Rica que salió hoy, otro país llegó con plata en efectivo y le dieron el equipo de protección personal al país que pagó en efectivo. Esto está cambiando cómo funciona el mundo, esto está cambiando cómo funciona la economía global y es una economía en donde todos los países están tratando de adquirir el equipo de protección personal. Nosotros tenemos equipos de protección personal en este momento, pero eso no quiere decir que no pueda haber desabasto en algún momento. Por eso es tan importante el uso racional del equipo de protección personal con el que contamos. No se está restringiendo, lo que se está haciendo es siguiendo las instrucciones que nos ha definido la Organización Mundial de la, de la Salud en qué usar, cuándo usarlo y cómo usarlo para hacer un uso racional del mismo. Por eso es tan importante este, las capacitaciones que se están dando en los diferentes centros, las capacitaciones que se han grabado, inclusive videos que se están pasando en las redes sociales sobre cómo utilizar el equipo de protección personal. Recordemos, esta es una pandemia, es un evento global en donde nosotros como país probablemente tengamos que autoabastecernos en cuanto a equipo de protección personal. Por eso es tan importante hacer un uso racional del mismo. Pero más que el equipo de protección personal, yo creo que como sociedad nosotros tenemos que proteger a nuestro personal de salud. ¿Cómo protegemos a nuestro personal de salud? No exponiéndonos a padecer de la enfermedad. En la misma línea, doctor Ruiz, nos consultan si en diversas ocasiones se ha dicho que la mascarilla quirúrgica solo tiene efectividad del 5%, ¿por qué la recomendación técnica es el uso de estas mascarillas entre el personal que atiende los casos que no están en cuidados intensivos? La Organización Mundial de la Salud es la que ha dictado, a través de lineamientos muy claros, qué mascarilla utilizar y cuándo utilizarla. Nosotros nos hemos apegado a estas recomendaciones. Aquí lo importante es que esta es una enfermedad nueva para todo el mundo. Y con el mundo me refiero para todos los países del mundo. Todos los días hay información nueva, todos los días se publican artículos científicos que recomiendan una u otra medida de atención. Nosotros, en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, estamos revisando día a día los lineamientos en cuanto a esta enfermedad. Por ahora estamos siguiendo los lineamientos que nos establece la Organización Mundial de la Salud y es por eso las recomendaciones que se hacen en cuanto al uso de mascarillas quirúrgicas, en cuanto al uso de mascarillas N95. Pero aquí lo importante es que la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela probablemente lo que permita es evitar que se contagien otras personas que están enfermas. No protege contra la enfermedad. Es reiterativo el tema de las mascarillas en, en, en las consultas del semanario. Se las hago las dos consultas juntas. ¿Qué garantía tiene el personal de enfermería que atiende a pacientes positivos por COVID-19 de que con el uso de la mascarilla quirúrgica están ex exentos de un posible contagio? Y adicionalmente, ¿cuántas unidades de mascarillas N95 hay disponibles para cubrir al personal de salud que atiende a los pacientes positivos por COVID y no únicamente para el personal de las UCIs? Como les dije anteriormente, la mascarilla quirúrgica no protege contra el virus. La mascarilla quirúrgica lo que evita es que las partículas de tos o, o, o saliva se expulsen más lejos. Pero la mascarilla quirúrgica no es protectora contra ningún tipo de virus. Se lo digo como cirujano. Cuando uno usa la mascarilla quirúrgica en sala de operaciones es para evitar contaminar. No para evitar contaminarse. Eso es un factor muy importante. Y con respecto a la cantidad de mascarillas N95, eh, recalcarles y otra vez recalcar el agradecimiento a la República Popular de China. Ayer nos llegó una donación de cerca de 100 mil mascarillas. Entre esas mascarillas vienen mascarillas N95. Y además, nosotros hemos abastecido a lo largo de estos meses a los hospitales y las de salud de mascarillas N95. Doctor Reed, Noticias Repeter nos consulta. Debido a la crisis por COVID, los hospitales están cancelando citas médicas programadas. ¿O cuál es la recomendación para quienes tienen citas estos días? Exactamente. En estos momentos, la institución está dedicada 100% a la emergencia COVID tanto en los servicios de urgencias como en los servicios de consulta externa. Hay consultas externas que no se pueden suspender y que son esenciales, por ejemplo, la consulta de hemodiálisis o consultas de quimioterapia o consultas de pacientes que requieren que se les revise el marcapasos o que se les revise la medicación que están tomando para patologías del corazón. Estas consultas se están dando y se están manteniendo. De hecho, hay un listado claro que después podemos pasarle donde se dice cuáles consultas no se pueden suspender y hay que darlas de forma presencial con Respecto al otro tipo de consultas, las estamos dando a través de telemedicina, a través de llamada, a través de este, consultas diferidas. Y de hecho, para evitar que los pacientes crónicos se descompensen, tenemos un programa establecido a lo largo y ancho del país, donde nos ha ayudado también increíblemente la empresa privada de renta de autos para distribuirle pa eh, los medicamentos a los pacientes en sus casas. Doctor Marín, nos consulta La Voz de América. ¿A qué se debe el cambio en el rango de edad de los pacientes hospitalizados en Costa Rica en relación con otros países donde hemos visto pacientes de la tercera edad? Bueno, no. El, la, la tendencia a nivel mundial es que la edad más afectada es de 20 a 54 años. En Costa Rica pasa, está pasando eso en este momento. Siempre hemos dicho que el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo más importantes, son los adultos mayores. Y mientras más edad, pues más problemas. Si se habla de más de 80, más de 70, más de 60, pero a nivel mundial, de 20 a 54 años es la, el promedio de edad o el rango de edad más afectado, y Costa Rica también se ubica en, esa, en, esa, en ese rango de edad. Doctor Ruiz, ¿qué pasa con pacientes que no tienen receta digital y son crónicos y requieren que se les envíen medicinas, pero son adultos mayores que no pueden salir de la casa? Establecimos la línea de contacto 905 mi salud. Yo les recomiendo que llamen a esa línea de teléfono o que llamen a Levais que les corresponde para informar acerca de esta situación y nosotros haremos todo lo humanamente posible para llevarles los medicamentos. Hay que aclarar que hay sitios en los que por la distancia no se ha logrado llevar esos medicamentos, pero estamos haciendo lo que logísticamente corresponda para tratar de llevarlos. Don Alex, instituciones públicas como la UCR está solicitando que al menos un 15% del personal administrativo que no pueda hacer teletrabajo estén en el lugar laboral. ¿Cuál es la valoración ante este tipo de solicitudes? Gracias. Lo importante es que... Hemos establecido la solicitud a las instituciones públicas de tener un máximo del 20% de su personal, exceptuando aquellas instituciones que estén trabajando directa o indirectamente en la atención de las necesidades de la emergencia. En este caso particular me parece que la UCR está cumpliendo con ese parámetro, porque dijimos que era 20%. Doctor Marín, tal vez si podemos ampliar sobre el tema de las mascarillas, porque nos piden ser más específicos en el tema sobre eh, cuál es la medida apoyada por Costa Rica para el uso de las mascarillas y en línea con lo que hablaba el doctor Ruiz, que seguimos las recomendaciones de OMS. Bueno, estamos siguiendo la recomendación, las recomendaciones de OMS, como decía el doctor Ruiz, es una enfermedad nueva, donde todos los días aprendemos y nos dicen algo diferente. Eh, Costa Rica nunca se ha cerrado. Absolutamente nada sin primero revisar la evidencia científica. Tampoco hemos eh, aflojado o, o, o hemos hecho algo rápido sin tampoco revisar la evidencia científica. En este, en este momento, OMS sigue diciendo que es mucho más importante el tema del uso de mascarilla quirúrgica o el, el uso de mascarillas en general para el personal de salud y. Estamos revisando lo, lo que en, a nivel mundial se está eh, manejando en este momento y, y estaríamos eh, buscando un punto en común para eh, pues eh, tener una respuesta concreta en ese sentido. Doctor Ruiz, ahora noticias nos consulta. Debido a que algunos centros hospitalarios suspendieron las visitas a pacientes durante algunos días de Semana Santa, ¿la directriz va a ser de esa manera general o corresponde a cada, a cada espe espe es es hospital específico? Perdón. Por el momento, cada director de cada centro ha definido cuál es la estrategia en cuanto, a, en cuanto a las visitas hospitalarias, porque no en todos los centros, gracias a Dios por el momento, hay pacientes eh, positivos por COVID. Eso no descarta que si, se, que si la, la enfermedad sigue aumentando exponencialmente, en algún momento tomemos la decisión de suspender las visitas hospitalarias. Aclaro, por el momento no se han suspendido y cada director de cada centro ha tomado la mejor decisión en cuanto a cuándo y cómo se realiza la visita. Pero si esto sigue aumentando, podría ser que tengamos que tomar esa decisión. Don Alexander, comunidades costeras amenazan con hacer bloqueos para evitar el paso de vehículos con vacacionistas. Ya hay en Paquera y otros afirman unirse con el cierre de la angustura, por ejemplo, en Punta Arenas. ¿Qué es la recomendación que le damos a los vecinos ante esta situación? La principal recomendación aquí es para los vecinos, prudencia, no nos tiremos a la calle a hacer aglomeraciones y a generar este tipo de conflictos para las personas que están viajando a estos sitios, por favor, encarecidamente les rogamos que se queden en casa, no se expongan en primera instancia al virus, no se expongan a las multas que sobrevienen a partir de la restricción vehicular, pero lo más importante es que no podemos estar generando tumultos o algún tipo de violencia frente a esta emergencia y Quedarnos todos en casa es la recomendación. Específicamente, doctor Ruiz, nos consultan que, qué pasa con las citas del control prenatal, por ejemplo. Sí, eh, primero también quiero aclarar una cosa. La mascarilla quirúrgica no protege contra el virus, pero podría evitar que contagiemos a otras personas. Por eso es que es tan importante utilizarla en los pacientes positivos o en pacientes que padezcan infecciones de vías respiratorias superiores y que anden tosiendo. Eso es algo muy importante que hay que recalcar. El uso de la mascarilla quirúrgica está indicado en las personas que padecen infecciones de vías respiratorias superiores o que andan tosiendo, y más que protegerme yo, estoy protegiendo al resto de las personas no contaminándolas. Y con respecto a las consultas prenatales, en los diferentes centros se han tratado de mantener hasta donde es posible. Este, si alguien tiene alguna duda en particular, por favor acuda al centro de salud más cercano donde lleva la consulta prenatal para que la siga recibiendo. Doctor Ruiz, el semanario nos consulta: ¿Cuántos funcionarios de la caja están en este momento en aislamiento y fuera de los centros médicos? ¿Uno por contagio de COVID, por precaución? ¿O se han podido sustituir a todos como era el plan de la Junta Directiva? Ok. Primero, todo funcionario que ha requerido incapacidad o que ha dado positivo por COVID o que a través de las órdenes que emite el Ministerio de Salud ha requerido aislamiento se ha enviado para la casa. Hemos enviado aproximadamente entre 500 y 450 funcionarios para aislamiento domiciliar como medida preventiva. De estos funcionarios, y hay que aclarar esto, a lo largo de todo este mes que ha durado esta emergencia, han dado positivos entre 80 y 100 funcionarios, de los cuales, gracias a Dios, Solamente dos requirieron unidades de cuidados especializados, este, el caso cero y otra funcionaria. Doctor Ruiz, nos preguntan sobre la atención que da la caja en población indígena de la zona sur. Sí, con la población indígena hemos establecido estrategias diferenciadas y focalizadas en ellos. Inclusive hemos hecho boletines informativos en los dialectos que. que, que que tienen cada una de estas poblaciones, hemos transmitido información específica para cada una de estas poblaciones y en conjunto con otras organizaciones como Limas hemos tratado de que tengan alimentación, de que tengan información en tiempo real y de que tengan tratamiento en tiempo real. Don Alex, su mensaje final. Muchísimas gracias. Mi mensaje final va dirigido a las personas que en este momento están trabajando en todas las diferentes policías del país unificadas, a quienes trabajaron anoche y están descansando también, a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja Costarricense, de cárceles, a los médicos, enfermeras, personal paramédico hospitalario, personal auxiliar hospitalario, alcaldes, personal municipal, equipo de la CNE y personas que apoyan desde los comités de emergencia, gracias. A quienes están en sus casas. Muchas gracias. Y a quienes se fueron a las playas y a otros sitios o no están en sus casas, por favor ayuden. Y para todos y todas, esto va a pasar, juntos vamos a salir adelante, pero por favor, hoy y esta semana, quédense en su casa. Don Mario Ruiz, su mensaje final y si por favor podemos hacer alguna especificación sobre la donación de sangre, si es necesaria y cómo se está realizando. Con respecto a las donaciones de sangre, son necesarias eh, siempre. La sangre va a ser necesaria en los diferentes hospitales, sobre todo porque se mantiene la atención de emergencias, accidentes de tránsito y cirugías urgentes. Este para eso está el Banco Nacional de Sangre y los centros de, 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 de los, los bancos de sangre en los diferentes centros de salud. Como mensaje final, yo quiero agradecerle profundamente y de corazón a todos mis compañeros este, del sector salud que están de guardia hoy de Guardia Mañana, que lunes, martes y miércoles van a estar ahí trabajando. Y con esto me refiero a todos los funcionarios de la institución y del Ministerio de Salud y también personal de bomberos y de Cruz Roja, este, pero principalmente a todos esos funcionarios que yo sé que están haciendo un sacrificio que yo sé que se están exponiendo, porque esta enfermedad le puede dar a cualquier persona, independientemente de los equipos de protección personal. Pero ahí están al pie del cañón, muchos de ellos me han llamado, muchos de ellos me han dicho, aquí estoy, yo voy a seguir trabajando, esto es, un, esto es algo que no vamos a dejar solo al país, pero también yo quiero hacerle un llamado a la población de que por favor... Hagan caso, por favor, ayúdennos, por favor, ayuden a que el personal no se enferme. ¿Cómo logramos esto? Haciendo caso y no enfermándonos como, como sociedad. Muchas gracias. Doctor Marín, su mensaje final y especialmente nos pide repetir un llamado a esas personas que están saliendo estos días a hacer compras de más o aparentemente se van a otras zonas que no es donde habitan. Comienzo diciendo: no bajar la guardia. Ese es el mensaje más importante. Todavía no hemos ganado esta batalla. Estamos, como dice el doctor Ruiz, en el segundo tiempo de este partido de fútbol. Y hay tiempos extras. Posiblemente tengamos tiempos extras y ojalá no tengamos que tirar penales. Aislamiento social, aislamiento social y aislamiento social. Acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud y el Gobierno de la República y por favor, te lo rogamos, quédate en casa. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa del día de hoy. Nos sintonizamos mañana, al ser domingo. Buenas tardes.